Hoy vamos a tener la parte número 81 de Preparando Gobierno Mundial. No he estado en esta reunión, pero hemos oído algo que parece ser que en los medios de comunicación nos está recogiendo. Y vamos a ver, precisamente en este tema dedicado a Fratelli Tutti y España, algo que no va a dejarnos indiferentes para nada. Pero antes tendremos algo de ecumenismo y que, por desgracia, una vez más, Involucre al Señor Diop, ya sabéis, de la Iglesia Pentista. Vamos a empezar. Pues empezamos. Fratelli tutti, ecumenismo. Mirad esto: es del Consejo Pontificio. Conferencia Anual de los Secretarios de las Comuniones Cristianas del Mundo, año 2020, fecha 23 de octubre de este año 2020. Mirad las fotografías, ¿no veis a nadie conocido en ellas? Mirad arriba a la derecha. Más de 30 participantes asistieron a la Conferencia Anual de Secretarios de las Comuniones Cristianas del Mundo, que tuvo lugar en línea del 20 al 22 de octubre de 2020. La Iglesia Católica estuvo representada por el obispo Brian Farrell, secretario del Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos, asistido por el reverendo Andrzej Kromarski, personal responsable de las relaciones multilaterales. La reunión fue presidida por el reverendo Gretchen Castle, Comité de Consulta Mundial de Amigos, con el reverendo doctor Ganun Diop, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. O sea que no va por su propia cuenta, sino ya como representante de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, como en todas las otras ocasiones. Por tanto, no es solo él el que es el culpable de esta situación, porque hay que decirlo así, culpable de apostasía, sino toda la Conferencia General. Que le da la aprobación para que esto se haga así. Y era actuando como secretario, sí, sí, actuando como secretario de esa conferencia, de esa reunión. La conferencia se abrió con una oración dirigida por el expresidente, el reverendo doctor Martin Junge, Federación Luterana Mundial, seguida de un tiempo de intercambio de los participantes sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en la vida de las iglesias. Se suprayó que las medidas anti-COVID-19 habían creado un desafío sin precedentes para las comuniones cristianas en todo el mundo, limitando el acceso de los fieles a la pastoral habitual y restringiendo las relaciones ecuménicas. Qué problema. ¿eh? Al mismo tiempo, la crisis había requerido el uso de tecnologías modernas y las iglesias desarrollaron formas nuevas y duraderas de ministerio pastoral y vida ecuménica. Se dedicó tiempo a reflexionar sobre la naturaleza y la identidad de la CSCWC. Se subrayó que la conferencia no es una organización con objetivos programáticos y una agenda determinada, sino un foro fraterno. De secretarios de diversas comuniones cristianas, así como representantes de algunas organizaciones ecuménicas mundiales que se reúnen anualmente para intercambiar información, aprender unos de otros y fomentar relaciones fraternales entre sus iglesias. La reciente encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti fue reconocida como un estímulo importante para que todas las comuniones cristianas unan esfuerzos en la construcción de una cultura de encuentro, solidaridad y fraternidad universal a través de fronteras políticas, sociales y religiosas. Y el Señor dio como secretario ahí presente, aprobando de este modo todo el tratado del Papa de esta encíclica Fratelli Tuti, con todo lo que conlleva. Recordad que no es más que el desarrollo de Laudato Si en su culminación. Pues bien, si estos señores aún no es apostasía omega para los adventistas, que me digan lo que es apostasía omega. Pero ya no hay excusas que valgan. Ya son demasiados años yendo de mal en peor y siendo aprobado por la Conferencia General y por el resto, el resto de pastores y laicos fieles, feligreses, teóricamente, que no se quejan de esto y no dicen, basta ya, estáis pecando. No, se callan o ya les va bien. Pues señores, si estáis ahí dentro, estáis participando de la apostasía omega, o os quejáis directamente y decís que basta ya de esto, pero no, eh, sencillamente, bueno, no está bien tenéis que cambiar y ya está. No, porque así no vais a ganar nada. Pero tened claro que no vais a poder solucionar nada porque están vendidos a Roma. Y esta es la auténtica verdad, que ya va siendo hora que abráis los ojos los adventistas, que aún estáis dentro de la corporación. Ya va siendo hora. Porque ante Dios no tendréis excusa. Darles el mensaje claro, el mensaje del cuarto ángel y a partir de ahí que decidan y también van a decidir por vosotros, sí, echándoos a la calle, tenerlo claro, pero se cumplirán las palabras de Jesús que no eran solo para los discípulos, sino para el final de los tiempos. Os echarán de vuestras sinagogas, por tanto, de vuestras iglesias. Tenerlo presente a quién queréis servir, a Dios o a estos que son siervos de Satanás directamente porque no tienen excusa, saben lo que están haciendo. Dicho esto, y con un gran pesar digo, digo esto, vamos a pasar a esta situación ya que tiene que ver con España y el Vaticano. La portada era muy significativa. Pues bien, sigamos. Abascal denuncia en su moción de censura al gobierno la complicidad del Vaticano para nacionalizar la iglesia en China. Sorprende un partido como Vox, considerado tan cercano al papado y considerado tan lo que queráis de extrema derecha, como nos dicen por todas partes, y resulta que ahora se pone en contra el Vaticano. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, mirad la conversación, que, bueno, conversación por decirlo de alguna manera, lo que sucedió en el Congreso de España. Corría precisamente. El día 2021 y las discusiones eran tremendas. Daba asco oír el nivel de los políticos de este país. Asco, porque si eso es hacer política, apaga y vámonos. Desde luego, cada vez está peor. Y si el gobierno es un reflejo del pueblo y el pueblo un reflejo del gobierno, vaya panorama de país. Mirad qué ponen. Mirad qué dijeron. Han nacionalizado la iglesia en China para lo que han contado con complicidades. Así lo ha afirmado el líder de Vox, Santiago Abascal, en su defensa de la moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez. De esta manera, y aunque sin citar al Papa Francisco y al Vaticano, ha metido a la iglesia en el Congreso de los Diputados debido al histórico acuerdo firmado por la Santa Sede y China para la renovación de obispos, un acuerdo que está a punto de ser renovado y ya lo ha sido. Interesante, ¿eh? Mira por dónde ahora hablan de la Iglesia en China. Dices y qué tiene que ver esto con España. Pues mirad qué va diciendo. Abascal ha aprovechado su intervención de más de dos horas para advertir que su partido está con quienes construyen iglesias y no con quienes las destruyen y derriban cruces. Eso sí, se olvidó de estar con el sucesor de Pedro al que en esta ocasión no se ha referido como acostumbra el ciudadano Bergoglio. Por lo que estamos viendo, da una sensación de que Vox o al menos sus líderes son gente sí, católica y de bando vaticano, por supuesto, pero contrarios al Papa Francisco, de los que están diciendo que este papa pues no es un papa adecuado y que no debería estar en el poder. Es lo que se resume de todo esto. Pero bien, vamos a ver cómo hay aún más palabras que no tienen desperdicio. También se ha atrevido con el medio ambiente, aludiendo específicamente a la Pachamama. Ustedes que se ríen de los creyentes y les acosan, han comprado una religión supersticiosa parecida a la de los chamanes, ha señalado, apelando al consenso progre que denuncia el cambio climático, que no están las preocupaciones de los españoles. Un consenso en el que no ha precisado se si incluye al Papa Francisco y su encíclica Laudato Si. Bueno, de revuelta total, ¿eh? Está acusando a los socialistas de estar al lado del Papa Francisco, del lado de todas estas cuestiones, pero haciendo también alusión a ir en contra de lo que está haciendo el Papa con la Pachamama. Estad atentos porque en la conferencia de noticias que vamos a presentar ya próximamente va a surgir algo que tiene que ver con la Pachamama y el Vaticano de nuevo. Y quizás entendréis mejor el porqué de estas palabras. Me salto todo esto para ir a ver la respuesta de Sánchez Abascal en la moción de censura. Vox invoca a la Iglesia mientras desprecia la figura y el mandato del Papa Francisco. Vaya frases, ¿eh? Y es impresionante. Socialistas que teóricamente muy de Dios no es que sean, y en cambio, mira por dónde, defendiendo a la figura y el mandato del Papa Francisco contra alguien de un partido que teóricamente son católicos hasta las cejas y más, y en cambio son contrarios al Papa Francisco. Qué cosas, ¿no? Mírate el diálogo. Ustedes invocan los valores cristianos y a la Iglesia Católica, y eso les honra, porque la fe es imprescindible, y como presidente voy a proteger a todas las religiones, pero al mismo tiempo desprecian la figura y el mandato de su máximo representante, que es el Papa Francisco. Con este mensaje ha sorprendido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez al candidato a la moción de censura, Santiago Abascal, quien hoy ha hecho en el debate una apología del cierre de fronteras. A tan solo tres días de la visita de Pedro Sánchez a Francisco, el Papa ha estado muy presente hoy en el Congreso de los Diputados en el debate de la moción de censura de Vox al Gobierno. Un día en el que, por cierto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, se ha dejado ver por el Vaticano durante la audiencia general del pontífice. ¿Por qué sería? Pues eh, sí, claro, había que preparar el encuentro entre Pedro Sánchez y el Papa en el Vaticano, que ya se produjo, y vamos a verlo. Pero hay alguna otra cuestión más, ¿eh? ya lo veremos. Al arzobispo de Barcelona, también lo citó Sánchez, para defender el cierre de los lugares de culto durante la primera oleada. No atentamos contra la libertad religiosa por restringir el culto. De hecho, tuve ocasión de hablarlo con el presidente de la conferencia episcopal. El cierre de iglesias no impidió rezar, como el cierre de bibliotecas no impidió leer, ni el cierre de los restaurantes comer. La participación del pontífice en el debate no se ha circunscrito a la política antimigratoria de Vox, sino que Sánchez también ha hecho hincapié en la defensa de la fraternidad que hace el Papa en la encíclica Fratelli Tutti. ¿La ha leído? le ha preguntado Sánchez para luego rematar con sorna. Le recomiendo que la haga o al menos que le hagan un resumen. Así el presidente del Gobierno ha lanzado una cita del documento magisterial que parece que han estudiado en profundidad de cara al próximo encuentro con el Papa. El punto 11, que reza así. La historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación Penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Esto aparece en Fratelli Tutti. Y esto se lo dice precisamente el presidente del gobierno a Abascal. Qué cosas, ¿eh? Sánchez ya lavó en Twitter la publicación de la encíclica Fratelli Tutti, compartiendo con el Papa el llamamiento a construir un mundo más justo y solidario. Ayer en la rueda de prensa en Roma, en el marco del 17 Foro de Diálogo Italia-España, junto al primer ministro italiano Giuseppe Conte, no faltó un nuevo guiño al pontífice antes de su primer encuentro. Para el gobierno español las relaciones con el Vaticano son muy importantes. Tenemos que hablar de varios temas, apuntó Sánchez desde Roma. Qué curioso, eh, que sean muy importantes esas relaciones. Además destacó que el Papa Francisco es una figura inspiradora e incuestionable y por eso participaremos en esta reunión con la idea de renovar la invitación para visitar España cuando buenamente sea posible y también renovar las relaciones con el Vaticano que son indudablemente positivas, añadió. Vaya con el socialismo, cómo ha caído de lleno en las fauces vaticanas. Vaya panorama. ¿Y solo vaticanas o digamos también de sociedades secretas? ¿Y por qué digo esto? Ya lo veréis después. Pero fijaos bien: ese encuentro significaba algo más que hablar de la situación entre. Roma y, o el papado y España. Era una vez más para hacer algo en concreto, renovar la invitación a visitar España. Ya sabéis que se le pidió que visitara especialmente Manresa, en la provincia de Barcelona, donde hay la famosa cueva donde el san, llamado así Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita, tuvo esas revelaciones impresionantes, lo que le llevó a hacer todos esos ejercicios espirituales, que ya vimos que es espiritismo de arriba abajo y todo para ir contra el pueblo de Dios. Pues mira por dónde es invitado a ir ahí. Y el Papa ya dijo que sí, cuando pudiera iría. Pues mira por dónde van a renovar la invitación pues ya podemos ir preparándonos. Ya podemos ir preparándonos. Ya sabéis lo que pasa cuando el Papa va a visitar algún lugar. Y más ahora en España, dada la situación. Pues en fin, veremos lo que hay, veremos lo que hay. Pero estad atentos porque después vamos a ver las palabras del Papa lo que le llega a decir a Pedro Sánchez y una vez más darán mucho que pensar. Y me refiero al contexto de la situación a nivel político, regional, autonómico, llamadle de como queráis, dentro de España. Y ahora viene la crítica de Abascal a Cáritas. Asimismo, en el debate le ha preguntado a Abascal cómo casa su propuesta fiscal con la economía de Francisco, puesto que Jorge Mario Bergoglio, en su exhortación Evangelii Gaudium, que ha parafraseado sánchez recuerda que el papa ama a todos ricos y pobres pero tiene la obligación en nombre de cristo de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. en este sentido el presidente ha sentenciado mirando a pascal: usted no es ni patriota ni agradecido y cristiano, habría que verlo. vaya, amoríos, eh, entre unos y otros. Sánchez, en su respuesta a la moción de censura, ha echado en cara a Pascal que no se ha pronunciado sobre la pobreza infantil ni ha defendido la transición ecológica, temas que, según el presidente, preocupan a los españoles. Sin embargo, ha señalado que ha hecho gala de su xenofobia, diciendo que los bárbaros nos invaden y que somos víctimas de un virus chino. Interesante, ¿eh? También. Mientras a los españoles les preocupa el empleo, a ustedes la invasión, agregado. Por otro lado, ha señalado que a un patriota no le pueden sobrar la mitad de sus compatriotas. Al mismo tiempo, le ha afeado que llame paguita al ingreso mínimo vital y haya calificado a Cáritas como un chiringuito. Así ha subrayado que él cree en la España de Fray Bartolomé de las Casas, en la España que ven el migrante a la humanidad sufriente y no a unos invasores. Del mismo modo ha hecho suyos los cuatro verbos del Papa Francisco sobre los migrantes, acoger, proteger, integrar y promover, verbos muy diferentes a los utilizados por usted, le ha recriminado. En su contrarréplica a Pascal, le ha mostrado su indignación por citar al Papa. Solo nos faltaba que un abortista y un promotor de la eutanasia se pusiera en plan monaguillo a citar encíclicas papales. Más tarde, en otra réplica, le ha recriminado su insistencia capillita de citar al Papa. Cuando se reúna con él, dígale lo que piensa del aborto y la eutanasia, porque para Bergoglio eso es un crimen. Vaya diálogos, ¿eh? La visita ayer al Vaticano de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para una reunión con el secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, en la que hablaron sobre multilateralismo, migraciones, Mediterráneo y América Latina, sentó las bases del encuentro del próximo sábado entre el presidente del Gobierno y Jorge Mario Bergoglio. Interesante que hablaran de América Latina. ¿Por qué? Porque España aún tiene peso en América Latina. Según ha confirmado Vida Nueva, se trata de un encuentro buscado con mucho interés por parte del Ejecutivo Español. Qué curioso, ¿no? Que sean ellos los que busquen todo esto. De hecho, en la última semana, desde el Ejecutivo Socialista, se habría analizado pormenorizadamente la encíclica Fratelli Tutti para que el presidente se presente ante Jorge Mario Bergoglio como garante de los valores que se defienden en su carta en lo que a la lucha con el neoliberalismo y la protección de los vulnerables se refiere. Desde ahí se entiende que esta misma semana, Calvo, se sirviera del documento magisterial, es una viceministra o vicepresidenta, se sirviera del documento magisterial para atacar a Vox en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Bueno, ya veis qué trifulca entre socialistas y gente teóricamente ya muy católica. ¿eh? Impresionante. Y además, los que más defienden resulta que son los socialistas. <laughs> Qué cosas. El Papa Francisco cosecha elogios, pero no por parte de esperados compañeros de viajes, o más bien de los que algunos esperan. Y es que también el ministro de Consumo, Alberto Garzón, invitaba a la lectura de la encíclica papal. Pues se trata de una lúcida reflexión muy oportuna en tiempos de crisis, desigualdad y ola reaccionaria global. O sea, es que todo el partido parece a favor de la encíclica papal, ya lo veis. A menos todo el gabinete. En su caso, iba más allá del jefe del ejecutivo, pues compartió varias imágenes en las que demuestra, para los más incrédulos, que había leído y subrayado parte del contenido. Y es que en las redes sociales, dando por hecho que Sánchez no se ha leído la encíclica, se ha criticado que el presidente haya querido subirse al carro. Pese a que Sánchez fue el primer líder político de nuestro país que se manifestó públicamente en relación a la encíclica, después llegaron otros. Eso sí, todos de partidos de izquierdas. Y es que la nueva encíclica firmada en Asís propone un nuevo orden mundial con los pobres al frente. Qué frases, ¿eh? En ella el Papa detalla un programa de vida en el que intenta alumbrar el camino concreto a recorrer para quienes quieren construir un mundo más justo y fraterno desde lo cotidiano, la política y las instituciones. El portavoz del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, advirtió también en Twitter la semana de la publicación del texto magisterial que son tiempos extraños en los que PP, Ciudadanos y Vox piensan que una encíclica papal es un peligroso manifiesto social comunista y narcobolivariano, para luego invitar a leerlo en La Vanguardia junto a El País, los dos periódicos que más cancha han dado a la fraternidad del Papa. Más directo fue entonces Íñigo Errejón, el diputado de Más País, que criticó que algunos dicen ser cristianos, pero cuando el Papa critica la desigualdad resultan ser solo devotos del neoliberalismo. Pues qué interesante ¿eh? ver cómo los partidos de izquierda se alinean totalmente con la Fratelli Tutti, y cómo no con el Papa, defendiéndolo con uñas y dientes. Y otros que son católicos, pero que evidentemente son contrarios a los postulados y a la persona de este papa actual, el papa Francisco, tienen toda esta trifulca. Cuesta entender todo esto, ¿verdad? ¿Qué lucha hay para que haya esta aglomeración de frases tan dispares y tan mordaces entre unos y otros? Aquí hay juegos de poder, evidentemente. Hay ganas de mandar por parte de todos. Pero hay cosas que no podemos olvidar. A veces, los que parecen que están tan cerca de alguna postura oficial, por detrás están haciendo otras cosas. Y bien, mirad esto: Fratelli Tutti, también pacto educativo y, como no, tiene que ver con España. Pedro Sánchez se verá por primera vez con el Papa el 24 de octubre, con la eutanasia y la reforma educativa encima de la mesa. El presidente del Gobierno y el pontífice se encontrarán por primera vez en un momento de acercamiento con los representantes de la Iglesia Católica en España, pero en el que hay muchos temas conflictivos en la agenda, entre ellos la ley de memoria democrática, la reforma de la ley del aborto, el proyecto de la ley de eutanasia y la reforma educativa. Sí, la reforma educativa. Por tanto, una vez más vemos como todo se va viniendo encima. La reforma educativa, el pacto educativo, todo tiene que ver con lo mismo, todo tiene que ver con este proyecto que el Papa ha lanzado y que ya vimos en su momento y que dará tantos cambios a este mundo. Bueno, mirad, aquí nos dicen también de todo lo que hablaron, esas relaciones especialmente delicadas entre Iglesia y Estado, etcétera, etcétera. Entre ellos, la memoria histórica, las modificaciones a la ley del aborto, el proyecto de la eutanasia, la reforma educativa que ya ha comenzado su andadura en el Congreso, por tanto, ya está ahí dentro para ser tratada y aprobada. ...sin contar con los clásicos puntos de fricción del pago del IBI... ...y la financiación de la Iglesia. Mira por dónde eso queda al margen. La reunión se producirá además un mes después de la visita... ...de la nueva cúpula episcopal al pontífice... ...que marcó el comienzo de una nueva etapa para la Iglesia española. Sí, un cambio en la cúpula episcopal española. Fueron a ver al Papa. Pues hay todo de una serie de cambios. Pero qué interesante que el gobierno socialista estuviera tan interesado en ir al Vaticano. Pero eso sí, temas de IBI, eh, son impuestos, y financiación de la Iglesia, eso queda al margen. Una vez más, aún no tenemos claro quién manda en España, en verdad. Queda igual el partido político que pase, si es de más para acá o más para allá, de un colorcito o de otro, que todos, cuando están en el poder, ¿Deben rendirse al papado? ¿No es evidente aún? Bueno, pues mirad un poco más. Aquí se nos habla de todos los que se encontraron, eh, hablaron de esas buenas relaciones que hay ahora. Y vamos a ver a partir de este punto. El proceso de acercamiento del gobierno a Roma está siendo progresivo desde hace meses. Con encuentros y reuniones del gobierno con la cúpula de la Iglesia en España y también con los representantes vaticanos. En las últimas semanas, esa sintonía ha saltado a la esfera pública, especialmente después de la publicación de la tercera encíclica papal, Fratelli Tutte, que fue alabada por Sánchez en sus redes sociales. Y una vez más, nos vuelve a decir: comparto con el Papa el llamamiento a construir un mundo más justo y solidario. Francisco analiza la crisis que vivimos desde una visión radicalmente social. Gracias por alzar su voz en defensa de los más vulnerables y clamar contra los efectos del neoliberalismo y el populismo, señaló el jefe de ejecu del ejecutivo. Neoliberalismo y populismo, haciendo referencia aquí en la Vox también, por otro lado, ¿eh? Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, fue la Vicepresidenta Primera Carmen Calvo la que citó el texto papal en una respuesta a Vox. Háganle caso en términos de sentimiento humano, aunque sea fratelli tuti, al Papa. Espetó Calvo, interlocutor habitual en cuestiones religiosas y que ya se vio en dos ocasiones con Parolin durante la negociación de la salida del dictador Francisco Franco de Cuelgamuros. Bueno, desde luego. Es impresionante ver esto tan claramente, y lo hemos visto siempre, que pase el partido político, que pase por el gobierno, se supeditan al papado. ¿Qué poder tiene el papado? Y fijaos, tan interesante era además hablar de muchas cosas, pero también hablar de América Latina. ¿eh? Una vez más, sí, sí, España no estará dominando esos territorios como antaño, pero aún hay una mano por allí que es capaz de mover muchas cosas. ¿Y todo esto por qué? Porque el papado lo utiliza, evidentemente. Bueno, volvemos a Fratelli Tutti, a España de lleno, y mirad. El papa regala a Sánchez, esto ya es en el encuentro que tuvieron, un relieve de una mujer con un niño, unas manos entrelazadas y una barca con migrantes. Interesante ¿eh? lo que le regala. El Papa regalado al presidente del gobierno Pedro Sánchez, a quien recibió este sábado en el Vaticano durante 35 minutos, un relieve en bronce patinado que enmarca la figura de una mujer con un niño en brazos que entra en la columnata de la plaza de San Pedro, unas grandes manos entrelazadas en señal de fraternidad y una barca todavía en el agua con migrantes. Según la explicación que ha adjuntado el Vaticano al objeto regalado, la frase inscrita en el marco riempiamo le mani di altrimani» llenemos las manos de otras manos hace referencia al llamamiento constante del Papa Francisco a la acogida y a la misericordia. Asimismo, el Papa le ha obsequiado con los escritos más importantes que constituyen la hoja de ruta de su pontificado: la exhortación apostólica a Amoris Laetitia sobre el amor en la familia. Así como las encíclicas Evangelii Gaudium, Laudato Si y la última, Fratelli Tutti. Fijaos, hay un intercambio de regalos, como siempre, sí. Todos tienen su significado, como siempre, sí. Pero aquí nos dice que el Papa le obsequia al presidente español con las encíclicas. Es algo habitual, lo hemos visto siempre en cada ocasión que un líder de alguna nación va a ver al Papa en el Vaticano. Pero esta es toda la explicación que se da de lo que le entrega. ¿Os habéis fijado bien? Las tres encíclicas papales. ¿Por qué os digo esto? Ya lo veréis. Por su parte, Sánchez ha regalado al Santo Padre un facsímil del libro de horas del obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Esta reproducción, cuyo original manuscrito data del siglo XV, es un libro de rezo para uso privado ricamente ilustrado. Sánchez ha abandonado el patio de San Damaso, que accede al Palacio Apostólico en torno a las 11 de la mañana, y se ha dirigido directamente al aeropuerto de Ciampino de Roma, sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. Eh, la hora del, del encuentro fue precisamente a las nueve y 11. Curioso. Bien, mirad esto. ¿Veis esta imagen? ¿Os quedáis con ella? Luego hablaremos de qué sucede en este momento. Es el momento del intercambio de regalos. Sigamos. Aquí tenéis, el Papa Francisco recibió al presidente de España. ¿Estáis viendo bien la foto? Eh, fijaos muy bien. ¿Mantienen esa famosa distancia de dos metros? ¿Llevan todos mascarilla? Curiosamente, ninguna de estas dos cosas se cumple en este encuentro. Pues esto da que pensar, ¿no? Bueno, luego hablaremos un poco de esto. Pero ahora nos interesa otra cosa. Según indica la nota de la Santa Sede, el presidente español se ha reunido sucesivamente con el señor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados. El diálogo con la Secretaría de Estado se ha dedicado a las relaciones bilaterales y a las cuestiones de interés común que atañen a la Santa Sede y a España. A su vez, se ha subrayado la oportunidad de un diálogo constante entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales. Continuamente, ¿eh? con posterioridad, se han abordado algunos temas de carácter internacional como la emergencia sanitaria actual, o sea, tema COVID, el proceso de integración europea y las migraciones. También, aquí no lo pone, en otros lugares dicen que hablaron del cambio climático. Por su parte, el gobierno español ha informado en un comunicado que durante esta primera visita al Vaticano se han tratado cuestiones de interés común como el multilateralismo, el cambio climático, lo veis, las migraciones y el pacto educativo global. Bueno, ya vemos las cartas sobre la mesa. ¿Todas? No, evidentemente no. Estas son las que nos dejan ver. Pero ya con todo esto, ya vemos por dónde va el tema claramente después de haber visto todas las conferencias que hemos presentado hasta ahora. El presidente y el papa han coincidido respecto a la necesidad de construir un mundo basado en la colaboración y la solidaridad. El texto también indica cómo, al finalizar el acto, el presidente ha hecho entrega al papa del facsímil que hemos visto antes. Del mismo modo, Francisco ha regalado a Pedro Sánchez, atención a lo que ahora dicen, un relieve doble en bronce patinado que representa la misericordia, la acogida y la fraternidad y siete escritos que corresponden a sus encíclicas y exhortaciones apostólicas. Bueno, fijaos, aquí ya nos dicen algo más. No eran solo las tres encíclicas, sino que hay un relieve y además siete escritos que dicen que corresponden a encíclicas y exhortaciones apostólicas. Y ya está. Sí, nos dicen más cosa que en el anterior artículo que hemos visto. ¿Y era todo? Pues bien, vamos a pasar los 11 minutos más o menos que hubo de filmación de este encuentro entre Pedro Sánchez y su esposa, más miembros del gobierno español, con el Papa Francisco. Estad sumamente atentos porque, como antes os he dicho, el Papa deja una serie de frases que tienen que ver con la forma de mandar los políticos en, en los gobiernos, lo que tienen que hacer, y está muy preocupado por España, sí, porque vais a ver que habla un poco de la situación de España y, y le, a, le da unos consejos, sí, unos consejos que dan mucho que pensar. Porque las frases que le va diciendo vienen a mostrar que en España va a pasar algo, algo que puede ser de lo que tantas veces hemos hablado, que tendría que ver con una fractura. Estad muy atentos, porque esto sí es importante, pero aún hay algo sumamente más importante en el minuto 10. No os lo perdáis porque después vamos a verlo en detalle pero sobre todo estad atentos a este momento, el minuto 10, cuando hay ese intercambio de regalos, cuando Pedro Sánchez le da primero el suyo y estad sumamente atentos, poned el volumen a tope tanto como podáis para escuchar bien qué les dice el Papa a Pedro Sánchez y a su esposa cuando les da este regalito que ya habéis visto de todo lo que se componía, pero les dice algo más que no aparece en ninguno de los medios de prensa. ¿Por qué será? Pues estad atentos. Vamos a verlo. Ya. Pues lo habéis visto y oído, ¿no? Sí, os he dicho especialmente el minuto 10. Desde luego, toda la conversación es de las que no tiene desperdicio para estar atento porque son todos los consejos a la buena política teóricamente que el Papa le dice que es el proceder adecuado para llevar adelante una nación y habla de esas ideologías en principio extremas que pueden hacer tambalear un país y le recuerda unas frases de alguien que él cita que es, se nos ha muerto la patria, que no nos pase a nosotros lo mismo, no nos suceda a nosotros lo mismo. Y cuando él dice, "Ah, ya debéis entender B, ya sabéis cómo va esto, ¿no?" Pues bien, lo principal, lo más potente de todo esto es eh, la frase que el Papa le dice en voz baja cuando le obsequia. ¿Lo habéis oído bien? Si no, volveos a poner ese minuto. Le dice lo que parece que es esto. Es una cosa hecha en nuestros talleres artísticos. Luego parece que dice satánicos, pero no se interpreta bien, no se oye bien del todo. Pero lo que sí se oye bien después es que dice: Todo el problema masónico de indígenas les va a interesar. Qué cosas, ¿eh? ¿Y por qué le dice esto? A Pedro Sánchez. Pues ya se huele, ¿no? ¿A qué pertenece Pedro Sánchez? pues en fin las palabras ya sobran no de sociedad secreta a sociedad secreta del líder de las sociedades secretas prácticamente el papa a un servil masónico como Pedro Sánchez si no que le interesa a él el, el problema masónico de los indígenas ya me dirás tú a mí bueno pues nada creo que esto era para verlo reoírlo y aún mucho más, porque desde luego es de lo que no tiene desperdicio. Y antes hablábamos de esto, ¿por qué se han quitado Sánchez y su comitiva la mascarilla junto al Papa en el Vaticano? Pues mirad, una explicación. La visita del presidente del gobierno Pedro Sánchez al Vaticano ha dejado una imagen chocante en este momento en que gran parte de Europa se encuentra inmersa en una segunda ola de COVID-19. Todos los participantes en el encuentro, anfitriones e invitados, iban sin mascarillas. Una imagen inusual en los últimos tiempos, pero habitual en el Papa, que nunca la lleva puesta en el Vaticano. Fuentes de Moncloa han justificado la retirada de las mascarillas al subrayar que han seguido las instrucciones del Vaticano y que así lo fijaba el protocolo. Increíble. O sea, en el Vaticano el Papa puede ir sin mascarilla, dices vale, lo entiendes, pero está rodeado de unas cuantas personas, no guardan distancia y están en una cuestión pública y encima sin mascarilla. Y el resto de pringados, sí, pringados, nos obligan a llevar mascarilla porque así no hay tanto problema con el COVID. Desde luego aquí algo falla y algo no cuadra. ¿Qué tiene que ver esto con un protocolo? ¿Que es para salir en la foto sin mascarilla? Que se les vea la carita. Qué absurdo es todo, qué absurdo es todo. Pero queda claro que quien manda, manda, y vaya si manda. Protocolo, todos vestidos de negro, claro. No había una reina de España que sí que podría ir de blanco en este caso. Pero todos los demás tienen que ir de negro, sean hombres o mujeres. Qué triste, qué triste. Que los protocolos hagan justificar esto y al resto de los habitantes del planeta, y especialmente aquí con todo lo que nos está cayendo, nos hagan ir como ellos quieren. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros nos podemos contaminar y ellos no, estando allí? porque es un ámbito sagrado y celestial, porque lo han purificado antes de entrar, porque a todos les han hecho pruebas y les han visto super sanos, que es? esta explicación desde luego es penosa, pero en fin, es la que hay. Pues bien, nosotros terminamos aquí, terminamos esta conferencia que vaya se si ha dado de sí. Madre mía, se ha dado de sí. Y lo que dará en un futuro, tenedlo claro, esto dará en un futuro mucho, pero mucho, y bueno, no sé si muy bueno. Pero nosotros volveremos con más conferencias sobre Preparando el Gobierno Mundial. Seguiremos viendo más cosas porque hay un montón de material que no os hemos podido ni presentar debido a la rapidez de los acontecimientos. Y son cosas muy notables, noticias una vez más que no paran de confirmar todo lo que estamos diciendo y viendo destapando esas artimañas de Satanás por mano de sus secuaces y a la cabeza este hombre vestido de blanco y además claro el que tiene detrás el Papa Negro que no suele aparecer. Sí, el líder de los jesuitas. Pero ellos la que están liando en este mundo y la que van a liar y todo tenerlo claro para volver a coger el poder. Hemos visto que hablaba de la situación de Europa, hacía referencia a lo que sucedió en el año 1932 con la situación de lo que terminó siendo Alemania y el Führer y todas esas cuestiones que ya sabéis. Que él ahora lo rechaza tanto, pero que no explica la verdadera historia de cómo el nazismo cogió el poder y quién trabajó con ellos para que eso fuera una realidad. ¿Eh, señores jesuitas, eso os lo calláis, ¿verdad? Pues bien. Nosotros seguiremos denunciando todo lo que hay con la ayuda de Dios, para que los que sean un poco honestos como mínimo se percaten, vean la verdad, la busquen, vaya creciendo en ellos las ganas de conocer y finalmente entregarse a Dios, porque pensad que todo esto que está pasando, todo en verdad es para ir finalmente contra el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen la fe de Jesús. Sí, los que siguen guardando el sábado y los otros nueve mandamientos. Y los que guardan toda la sana doctrina sin alterarla. Una vez más, preparémonos. Porque todo se nos viene encima. Y hay mucha faena aún por hacer. Una vez más, sí. Maranata, el Señor vuelve 2031. Guste. O no guste. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicente y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.